Yo había dicho que queríamos tener la solución para el 31 de octubre, sin embargo, dependemos de la revisión del régimen tarifario que tiene que hacer la ADRES y el Ministerio de Salud. El presidente de la República citó una reunión en la próxima semana y espero que en ella podamos darle definiciones al país. El hecho es que, uno, el SOAT se está expidiendo con la página web de las aseguradoras y, como hemos insistido, aseguradora que no los expida será objeto de investigación y eventual sanción por la Superintendencia Financiera. Lo único que está claro es que no van a subir y bajar dependerá de esa revisión tarifaria, porque el presidente le dijo al sector de los motociclistas que una forma de compensar el incremento de la gasolina era con la tarifa del SOAT. Si tenemos a los motociclistas y a los propietarios de vehículos pagando el SOAT, pagando la tarifa que es, y no evadiendo, indudablemente la tarifa tiene que cambiar.